Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy estamos domingo 15 de marzo del 2020. Son las 2 y 48 de la tarde y el clima a la hora de hoy es de 2 grados, pero el Real Feel es de menos 1 grado bajo cero. Y sí, estoy así con chompita porque voy a salir a limpiar mi deck. Voy a limpiar todo esto, amigos, aquí que ven. Voy a rascar la nieve y todo eso. Voy a limpiar un poco las sillas, la mesa. Voy a barrer la pelusa de Nivi. Y sí, amigos, lo que voy a hacer ahorita, ya después les muestro cómo quedó ya. Porque aunque si los dejo grabando por la esquina, como me voy a mover, voy a estar rascando, el deck se mueve y la cámara se puede caer, ¿ok? Amigos, nosotros no salimos de una para entrar en otra. Les vamos a contar lo que ha pasado. Ayer, antes de ayer, pues bajé a lavar ropa nuevamente. Y la lavadora no está centrifugando. O sea, sale mojada la ropa. Bueno, digo, ya pues, exprimiré y lo meto a la secadora. Pero ahora ya no está lavando la lavadora. O sea, ¿cómo les puedo decir? Sí está lavando, pero se queda la lavadora con bastante agua. Así inundada. Y es agua, parece que se está acumulando hace tiempo. Y apesta, miren. Esta chompa que ahorita yo tengo, ustedes no pueden oler, pero está apestando. Huele como a... cuando dejas remojando tu ropa por un mes, se abomba. Ahí está, abombado. Y sí... ahora ya no puedo ni meter a lavar nada para exprimir con mi mano y meterla a la secadora. No, ya no. Y tengo bastante ropa. La ropa de Lea también. David estaba viendo. Porque dice, sale ahí ER10. Algo así creo que sale, como que error 10. No sé, David estaba metiéndose en YouTube y dice que es un error muy común en las lavadoras. Así que, pero dice, como amor, sí, como yo no sé nada de lavadoras, tenemos que llamar a un técnico para que vea. Y sí, amigos, otro gasto. Yo no sé por qué siempre en estos tiempos, amigos, me pasa esto. Justo cuando vamos a entrar a la primavera o al verano, me pasa esto. El año pasado fue, ¿se acuerdan? Sí les conté, claro que sí. ¿O sí. Ni vista así porque Gabriel acaba de salir. Gabriel se va por ahí con su amiguito. Por allá están. El año pasado grabé vlog cuando vino mi prima, pero no grabé muy seguido. Entonces yo no sé si les comenté que mi lavadero se malogró, se atoró, amigos. Tuvimos que gastar algo de $400, creo que nos costó arreglar eso ahí. Intentamos nosotros arreglar por nuestra propia cuenta, pero no pudimos. Estaba súper atorado, parece que la grasa, no sé qué cosa, se atoró el lavadero, los tubos por donde baja el agua. Y ese mismo año, o sea, el año pasado, justo cuando se malogra el lavadero, se nos malogró el aire acondicionado. ¿Sí se acuerdan? ¿Sí les conté o no? Es que no recuerdo cómo vino mi prima, no grababa muchos vlogs. Se nos malogró el aire acondicionado, tuvimos que mandar a arreglar y ahí fueron como unos $500 más. Y, o sea, siempre me pasa cuando está llegando el buen clima. Ahora la lavadora, espero que no sea más. Bueno, primero fue el baño, ¿verdad? Ahora la lavadora... así que nada, mente positiva, amigos, voy a salir a limpiar el deck y ya más ratito les muestro pues cuando esté limpio, porque el deck siempre se mueve y no quiero que la cámara se me caiga, ¿ok, amigos? Porque esa cámara ya está en su chaqueta, está todo viejita. Así que nada, más ratito los veo. O Lea está dormida, si se pregunta, y ahorita se que va a ir a la casa de su amigo y mi amor sí está trabajando. Amigos, miren, ya raspé el hielo de ahí. No ha sido tan fácil, pero lo logré. Han quedado algunos pedacitos, pero ya se derritirá eso con él. Con el calor. He pasado por mis guantes porque está haciendo frío, amigos. No parece, pero está haciendo frío. Así que nada, voy a seguir aquí. Más ratito les grabo lo demás, ¿ok? Amigos, miren, por aquí ya limpié ya las ventanas. Ya limpié la puerta en comparación de cerrada. Ustedes saben que estaba súper cochino. Porque igual se va a ensuciar, ¿por qué? Porque ni para con sus patas cochinas. Ya limpié todo el hielo de ahí. Y la mesa, todo. Y puse mi florero para comprar flores, pero no ahorita porque está haciendo frío. Así que la otra semana creo voy a comprar flores y los voy a dejar ahí. Y sin nada, amigos. Ahora, amigos, tengo que cocinar, pero la verdad es que no sé qué voy a cocinar. No tengo ni la más mínima idea de lo que voy a cocinar, pero aquí está Lea. Lea, di hola, mi amor. Porque su cabello está súper duro. ¿Qué se habrá echado? Ella es la fregada. Todo anda comiendo. Mira ese cabello todo tucos. Duros. Hace rato le puse una vincha. ¿Dónde está tu vincha? Vamos a poner tu vincha para que los amigos te vean. Que parece la... ¿cómo se llama? Blancanieves parece Leia. Miren, amigos. Miren, amigos, si Leia tuviera que ser una princesa, sería Blancanieves.
porque su cabello es medio oscurito y pues es no es tan leche como su papá, pero hay algo. Pero esos ojos, sí, es una blancanieve con ojos marrones hermosos. Eso lo compré en Perú, amigos, en el centro de Lima, si desean. Hay pinchitas, ahí venden. Me costó 2 soles, creo, 2 soles. Pero a Lea no le gusta porque creo que la bandita es muy tosca para ella. Pero a mí me gusta cómo se le ve, hija, mira. ¡Qué hermoso! ¡Uy, qué hermosa! Sí, calleza. Nada, ella no quiere. Bueno, amigos, yo voy a cocinar. No sé qué voy a cocinar. La verdad, no tengo idea de lo que voy a cocinar. Ya veré. Amigos, por aquí tengo carne. Miren, creo que voy a hacer carne frita con arroz rojo. Hace tiempo preparé arroz rojo, que es un arroz mexicano con tomate, ajos, no recuerdo qué más, lo licúan. Voy a ver un tutorial ahorita, voy a ponerme a buscar arroz rojo, arroz mexicano voy a buscar. Bueno, rojo, un arroz mexicano rojo preparé una vez y estaba súper rico. Así que voy a ver si encuentro nuevamente la receta con carne frita y la verdad es que no sé con qué más lo voy a acompañar, pero sí ya se me está ocurriendo ideas. Amigos, ya decidí que voy a cocinar carne frita, arroz mexicano rojo con tomate. Ya he visto ahí un tutorial, así que si ustedes quieren cocinar arroz mexicano, busquen cómo preparar arroz mexicano nada más y les va a salir. Arroz rojo. Y pues también lo voy a acompañar con lentejitas. Lo único que les voy a grabar hoy día es cómo hago el aderezo de las lentejitas, ¿ok? Miren, yo primero hago hervir las lentejitas con agua, amigos. Mirando cada rato porque las lentejitas absorben el agua y vamos a necesitar agregar agua, ¿ok? Cuando estas lentejitas ya estén, es ahí donde voy a preparar el aderezo, porque yo el aderezo le pongo al último, ¿ok? Amigos, nada, voy a dejar que mis lentejitas se cocine. Amigos, miren, por aquí están mis lentejitas ya cocinadas. Así que ya voy a empezar a preparar el aderezo. Esto es lo que va a llevar el aderezo, amigos. Esto es tocino. No siempre le echo tocino, solamente cuando tengo. Y hoy día que tengo tocino, pues le voy a echar tocino. Lo he picado en cuadraditos, amigos. Tengo por aquí una cebolla picada en cuadraditos, un tomate picado en cuadraditos y tres dientes de ajo picado en cuadraditos. Y sí, vamos a empezar primero pues friendo el tocino. Recuerden que el tocino tiene sal, así que al momento de agregar la sal, pues recuerden que el tocino tiene sal para que no le salga salado, ¿ok, amigos? Amigos, por aquí está mi tocino y si se dan cuenta no le he agregado aceite porque, amigos, el tocino borra bastante grasa. Y ahorita que estoy aquí del tocino, amigos, no, más rato les cuento, ya más rato les cuento mejor, más rato les cuento. Porque estoy viendo el tocino, me estoy acordando de la receta del tacacho de la selva. Así que nada, voy a dejar que esto se fría, ¿ok, amigos? Amigos, por aquí ya está friendo mi tocino y, amigos, les quería decir que si ustedes no tienen tocino, pues le echen este de aquí que es caldo de tocino, caldo con sabor a tocino, dice Doña Gusta. Yo lo he probado, amigos, y es súper rico. Sé que no es tan saludable, pero es rico, amigos. Yo algunas veces lo hago con esto, pues cuando no tengo tocino. Pero si no, es una opción para ustedes y es rico. Bueno, amigos, como ven aquí, pues mi tocino ya está empezando a freírse. Y voy a ponerlo por aquí para que haga aceite. Ya un poquito más allá, para que esto siga friéndose. Y voy a empezar a aplicar las verduras en este lado, ¿ok? Amigos, por aquí ya puse la cebolla y el ajo. Y aquí está el tomate. Ay, eso es lo que escuchan de fondo, son mis hijos. Que Lea siempre le quiere pegar a su hermano. A ver, ¿qué está pasando ahí? Lea, ¿estaba así? ¿Te estaba arañando? Oye, ¿por qué le estás arañando a tu hermano? Eso no es así, hija, eso no es así. Es al revés. Amigos, ¿se acuerdan que esto le compré el otro día y ya? Está muy chiquito para Lea. Dice para un bebé de 12, 18 meses. Lea tiene exactamente 18 meses y es muy grande para eso. Y esa que la agarra como un resbaladera. Lo voy a desinflar y se lo voy a regalar a su primita porque no es para ella, amigos. Ella no entra en eso. ¿A dónde te vas? ¿A dónde te vas? Amigos, por aquí está esto y aquí casi friéndose. Voy a combinar la cebolla con el tomatito. Y de ahí esto voy a dejar que se haga un poquito puré, o sea que se cocine mucho más junto ya. Por aquí sigue cocinando el tocino. Y lo último por agregarle a esto va a ser solamente sal. No le voy a echar ni pimienta ni comino, pero si ustedes desean le echan, ¿ok? Amigos, yo le voy a echar solamente sal. Obviamente que la sal no tiene que estar al gusto, tiene que estar un poquito salado, ya que nuestras lentejitas no tienen sal. Pero si ustedes desean, amigos, para que no estén haciendo su aderezo salado, eso de aquí ustedes cuando lo hagan hervir con agua, pues le agregan sal normal, sal al gusto. Ya esto también lo hacen con sal al gusto y cuando combinen ambos, pues va a saber normal, va a saber rico, al gusto. Pero en este caso, pues yo le tengo que echar aquí, tengo que hacer esto un poquito salado porque mis lentejas no tienen sal. Miren, acá ya está haciendo el purecito, ¿ven? Así me gusta que se haga purecito.
Así escondo las verduras, amigo, para que coman mis hijos. Por más rico que yo haga las lentejas, Lea no come. Vamos a ver si hoy día come. Vamos a intentar. Amigos, miren, ya mi cebolla y mi tomate ya están casi hechos purecito. Ahora le voy a agregar la sal, sal al gusto. Recuerden que el tocino tiene sal también, así que probando con una cucharita. Y amigos, yo les quería grabar todo el proceso. Tal vez se les ha hecho un poquito largo, pero pues yo también lo podría haber dicho, ¿verdad? Amigos, cebolla, ajos, tomate y tocino, nada más. Lo ponen, lo mezclan, pero no, amigos. Esto tiene un proceso. Si se dan cuenta, freír, combinar y que siga friendo y cambie el sabor. ¿Ok? Y no, ahora sí voy a combinar todo. Y después de esto voy a probar la sal, amigos. Ya saben, quiero que sea un poquito salado para que al momento que se junte con las lentejas, pues tenga un sabor bueno. Y sí. Ahora me toca probar la sal y pues ponerlo con las lentejitas. Ahora sí, amigos, voy a echar el aderezo con mis lentejitas. Y más rico, ustedes ya saben, más rico. Ese es nuestro lema. Así debería haber un canal para comida, amor, y llamarlo Más Rico. Porque siempre dice más rico, más rico. Ahora sí, amigos, a combinar. Y aquí nuevamente le voy a probar la sal. Por si acaso, pues la sal que le eché no es suficiente y le agrego un poquito más, ¿verdad? Amigos, por aquí están mis lentejitas y la sal está perfecta. Por aquí está mi amor, sí, que va a aprovechar en hacer la carne al horno. La carne al horno, la carne a la parrilla. Y por ahí hemos puesto las sillas para que Leia pueda salir y no caerse. Amigos, vamos a alquilar más adelante, cuando llegue la primavera, de verdad, una agua a presión, ¿verdad? Para limpiar esto de aquí. Porque con agua a presión se limpia y dice mi amor sí que va a pintar el deck para que se vea bonito. Porque mi barniz. Ok, le va a echar barniz al deck para que se vea bonito. Por ahí está Leia. Amigos, yo estaba limpiando la mesa hace rato, ¿se acuerdan? Y amor, si se congelaba. Estaba limpiando con agua, obviamente, ¿no? Y se congelaba. Por ahí está mi florero, que le faltan flores. Y sí. Es la primera vez que Lea está en el deck así, sola, caminando. Es su primera vez. Yo no salgo porque no estoy con casaca, mire. Pero debería salir, ¿verdad? Para enfocarles. Ya voy a salir hace un rato. No creo que unos cuantos segundos me congele. Después de tiempo, estamos haciendo carne. La Lea, wow. Ella está con su wow, está... Lea, wow, mi amor. Amigos, aquí está mi arroz mexicano. No me quedó tan rojo porque mis tomates no pintaron bien, pero de sabor está riquísimo. Busquen tutoriales de arroz mexicanos en YouTube. O si no, amigos, por favor, déjenme ustedes sus recetas. Ustedes, mis amigas de México, me dejan sus recetas para yo pues preparar. Amigos, quiero empezar a preparar nuevas cosas. Me encantaría que me dejen sus recetas. Aunque es un poquito difícil seguir recetas, ¿verdad? O sea, yo soy floja para seguir recetas leyendo. Pero hay algunos canales que ustedes siguen de comida de su país. Mi amor, ¿qué te parece si empiezo a cocinar comida de otros países? A mi amor sí le encantaría probar, ¿eh? Por decir, de México sí hay bastantes tutoriales. Por decir, me gustaría empezar a cocinar comida de Panamá, de Uruguay, de Guatemala, de otros países. Obviamente si encuentro, pues, los... ¿cómo se dicen? Los ingredientes, pero me gustaría a ustedes, si alguno de ustedes son de esos países, de Colombia, de Ecuador, de todos los países, amigos, ¿ok? Déjenme saber algún canal que ustedes sigan, que cocinen rico, obviamente, ¿verdad? Para yo empezar a seguir, para empezar a cocinar cosas diferentes, porque yo sé que a ustedes les encantaría ver esos platos de sus países exquisitos en mi mesa, ¿verdad? Y a mí también me gustaría probar, así que, nada, amigos, eso les pido ese favor. Amigos, otra cosa, cuando eso está limpio, ¿ah? ¿Eh? Otra cosa, cuando eso está limpio, pero por las puras es que la nieve lo ensuciará dentro de poco, yo lo sé. Ya está la carne, es que estaba súper delgadita esa carne. Ya está ya. Mi Lea dice, wow, a ver amor. Qué rico. Vamos, Lea, ven mi amor, ven, entra. Nibi, tú también. Pasa. Pasen niñas. Ok, ya. Yeah. Lea, las cosas se puede parar con esa casaca. ¡Wow! Ella está feliz. Amigos, a la Lea le encanta callejear. Ya no quiere estar aquí en casa metida, ¿no, amor? Callejera total.
Bueno, amigos, ahora sí voy a servir, ¿ok? Para comer. Amigos, miren, por aquí está mi platito. Parece bastante, pero no, no es bastante. Está poquito. Oye, amor, si esto no era mío. ¿Qué era mío? No, ese era de Gabriel. Gabriel se ha comido el mío. Yo digo, yo de verdad, en la cámara también le estoy diciendo a los amigos, esto parece poquito, pero no es, y ahorita lo veo afuera de cámara y es mucho. Mamá, amigos, mi amor sí le ha dado mi plato a Gabrielito. Pero, mamá, mira, ese es un chiquito y yo... Por eso, no mi amor. No comer mucho. Tú no puedes comer mucho, claro que sí, es un niño de 8 años. ¿Verdad, mi amor? No puedes ensuciar tanto tus ropas. Sí. Come, mi amor, come. Oh, está comiendo lentejitas, David, no lo puedo creer. Bueno, voy a comer la mitad de este plato, pero sí toda la carne. Así que, amiguitos, provechitos, si están comiendo su casita, preparen estas lentejas así como yo lo hago. Y les aseguro que les va a salir muy rico. Amor, sí, ¿qué tal están las lentejitas? Está bien rico, ¿eh? Está muy rico. Varios sabores ahí. Está muy rico, amigos, prepárenlo en casa. Vamos, vamos, vamos a buscar helado. Está haciendo frío ahora. Sí está haciendo frío. Que estoy corriendo como un avestruz. Yo no me voy corriendo como un avestruz, Sí, eres. ¿Soy un avestruz? No, ni fregar. Vamos a buscar helado, ¿ya? ¿Sí? ¡No! ¿Cómo está Daddy? No. Tu mamá quiere Moustrax, ¿verdad, hijo? You don't got any of the other wafer cones? Do you have any other wafer cones? Or just these ones? No, do you have others? Other aisle. Yeah. In here? Ah, the good ones, yes, there we go. Estos sí son ricos, estos. El otros, no. ¡Ay! No quejas, estoy comprando helado. Heladito. Ice cream, get your ice cream. Ronson. Ice cream, get your ice cream. Ronson, get your Ronson. ¿Qué? ¿No sientes nada frío, hijo? No. Está bajo cero, ¿va? Tú eres cucú. ¿Estás diciendo que soy loco porque sentí el frío? Sí. Es que mira, amigos, no tengo nada para pegarme. Tengo frío. Yo no tengo frío. Estoy que bien, no tengo frío. Ya pues, mira, mira dónde pisas, pues. Haz como yo, camina con cuidado. ¿Pise? Amigos, vamos a comer helado. Moustrax, ese aquí es mi favorito. Es mi favorito con el Bordeaux Cherry, así creo que se pronuncia. Y estos son los conos de waffle. Son ricos, porque no son, son muy baratos. Sí, son ricos. Estos son ricos, amigos. Así que nos vamos a servir. Mmm, su helado. Lea, ¿qué estás comiendo? Heladito, amigos, qué rico. Amigos, por aquí ya es tarde. Y yo estoy aquí para escribir el vlog del día de hoy. Como ven,
Mi baño no tiene nada para cubrir porque el plástico pues que va adentro de la bañera se malogró. Y lo que va afuera se ensució cuando estuvieron haciendo las renovaciones porque a la Katy no se le ocurrió sacar eso antes que se ensucie. Y adivinen qué, está abajo porque lo puse a remojar. Yo pensando que mi lavadora funcionaba, me puse a remojar eso. Me puse a remojar los pisos que tengo también aquí en el, pues para pisar, los pisos para pisar. Pero está remojándose y se estaba bombando ya también porque ya van 2 días ahí porque la lavadora pues no funciona, amigos. Y sí, nada, yo tengo ahorita el cabello un poco mojado ya, no, está casi seco ya, pero me voy a pasar ahorita a la secadora. Porque amigos, a mí la caspa, la picazón, ya se me fue. Lo mío es por estrés, creo, amigos, porque cada vez que estoy estresada, ¡boom!, como que me brota. Y sí, es eso. Yo pensé realmente que el vlog del día de hoy se había hecho corto. Dije, pucha, tengo un vlog súper corto de 5 o 6 minutos. Pero no, sí grabé más o menos hoy día cositas. Así que nada, voy a intentar mantener el ritmo, amigos. Espero subirles vlogs todos los días. De hecho, estaba pensando subir vlogs de lunes a domingo. Porque hay varias personas que me están pidiendo. Tengo suscriptores en Italia, en España, que están en sus casas, que quieren vlogs todos los días. Así sea de 15 minutos, ¿ok? Pero si sería 15 minutos, creo que sí, sí podría hacerla de lunes a domingo. Pero si son largos, como que no. O sea, voy a ver, amigos. Por aquí la cosa ha aumentado. Los casos de, ustedes ya saben, de este viration, vamos a decirlo así, porque no se puede hablar aquí en esta plataforma de eso. Ya me sancionaron en el anterior video, me lo sancionaron, se lo mostré por Instagram, así que ya no quiero hablar mucho del tema, amigos, pero aquí los casos han aumentado, son 319 casos, 320 casos hasta el día de hoy. Ha aumentado, amigos, ha aumentado, ha aumentado, porque yo recuerdo que la última vez creo que supe de esto era como 50, ahora son 320, así que nada, voy a sacarme el cabello, amigos, solamente las raíces. Okay. Mira, de hecho mi secadora está un poco cochina por fuera, es por lo mismo que estamos haciendo. No, voy a prenderla. Amigos, me voy a sacar solamente la raíz, no creo que quieran ver todo este proceso. Y de ahí me voy a echar mi crema para las vejeces y me voy a hacer los dientes. Yo este cabello ya me bañé hace rato, hace como 4 horas atrás me bañé y ya está casi seco, por eso estoy animándome. No, mejor no les digo, les voy a mostrar, porque espero hacerlo mañana, así que mañana de repente les doy una sorpresa, de repente no. Así que nada, dale like si te gusta este vlog, suscríbete si no lo has hecho, activa las notificaciones, no te olvides darle click a la campanita para que YouTube le avise cada vez que subamos un nuevo vlog. Así que chao chao, conmigo y hasta el próximo vlog.